Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo seminario de apertura de mercado. Antes de comenzar, por favor, ¿me confirman audio e imagen? Perfecto, me dicen que todo ok, muchas gracias. Y ahí me van comentando entonces los eh, instrumentos que les interesa evaluar. Yo los pongo un poco al día. A ver, el mercado está, eh, la renta variable está subiendo el día de hoy, pero ojo que con mucha cautela, ya, eh, hay cautela en los mercados porque están mirando con mucho cuidado las reaperturas de las economías. Trump el día de ayer dijo que Estados Unidos va a seguir con los planes de reapertura, a pesar de que eso signifique que aumenten las muertes, eso es decir, está dispuesto a eso con tal de reaperturar las economías. Ya eh, vemos cómo Europa cierra, eh, bueno, con la mayoría de su vida solamente está cayendo un par de índices que son Varsovia y Rusia, pero fíjense que los movimientos no son tan fuertes o tan optimistas como los días anteriores. Fíjense cómo viene acá a Estados Unidos, subiendo un 0.66, 0.70, cuando a esta hora por lo general estaba siempre sobre. El 1,2. Ya, eh, de todas maneras, bueno, el mercado sigue subiendo, pero hay que tener mucho ojo con las caute con, y cautela con, con los datos macroeconómicos sobre todo. Hoy día salió este dato en particular, que es el dato de empleo en Estados Unidos, y es un dato muy importante. Fíjense en este dato. A las 8:15 salió el cambio de empleo no agrícola. Este, en el fondo, lo que temía es la construcción o la destrucción de empleo en el sector privado de Estados Unidos. Y salió 20.236.000. Es decir, durante el mes de abril en Estados Unidos se destruyeron 20.236.000 puestos de trabajo. Se esperaba una destrucción de 20.050.000. Aún así, se destruyó más de lo esperado. Pero bueno, sigue siendo una cifra. La verdad es que no tiene precedente, eh, una cifra histórica y esto significa que en un mes destruyó los empleos que había logrado crear en 10 años Estados Unidos. Y eso es muy, muy eh, grave, obviamente. Es por lo mismo que el día viernes probablemente veamos una cifra de empleo no agrícola peor a esta. Y este número representa aproximadamente el 15-16% de la fuerza laboral de Estados Unidos. Por ende, se, se espera que el desempleo ande en esos rangos, entre 15 y 19%, que son los datos que se van a entregar el día miércoles. Ya, así que mucho ojo: el día de ayer estuvo hablando también Clarida, Richard Clarida, que es el vicepresidente de la Reserva Federal y nos fue muy optimista, él lo que mencionó es que los datos de empleo que vamos a conocer van a ser los peores de los últimos 70 años y que la recesión será más profunda de lo esperada y por lo tanto la recuperación podría ser incluso más lenta comentaba también que es muy probable que se necesiten mayores esfuerzos por parte de la Reserva Federal y por parte de los estados para poder eh, aliviar la economía, ya, así que por eso estamos en un escenario que sigue subiendo la renta variable, pero con mucha cautela. Eso es lo que tenemos que tener en consideración. ¿Qué me están pidiendo? Ya tenemos acá el SP500, el NASDAQ y el US30. Nasdaq US 30, me están pidiendo el DAX alemán, el dólar index que está tomando fuerza nuevamente, el dólar yen, el dólar peso chileno, si sí, el WTI y el oro, perfecto, el dólar contra el peso mexicano también, también me piden acá. Eh, perfecto, entonces oro WTI eso sí, dólar contra el canadiense, el Bovespa me están pidiendo de Brasil, euro dólar y perfecto vamos a partir entonces WTI y oro. Ya, vamos a partir. Eh, entonces, ¿qué está pasando? Veamos. Ya. Este es el gráfico del S&P 500. Fíjense, como habíamos dicho que había respetado bastante bien los 2.800. Esto fue antes de ayer, ya. Y sigue subiendo, pero de manera muy lenta. No está subiendo tan rápido. Nosotros seguimos esperando las zonas de techo en 2.960 habíamos dicho que acá convergen varias cosas. Primero tenemos, en esta zona tenemos esta media, que es la media de 200 periodos en gráficos diarios. Tenemos la, la, el parabolic SAR, que sigue estando por encima del precio, lo que me indica también un posible inicio de una tendencia bajista. Y tenemos la banda superior de Bollinger. Es decir, estos niveles a mi juicio son súper importantes, los 2.960. Existen muchas probabilidades de que lo vaya a buscar, ¿ya? Pero yo veo pocas probabilidades o me, cu me cuesta creer que el SP vaya a romper esta zona. Simplemente por eh, las condiciones económicas actuales. Tenemos entonces el techo ahí en los 3.000 puntos. ¿Ya? Si lo vamos a ver en más corto plazo, que la idea es empezar a ver cosas más cortoplacistas para que. Obviamente eh, podamos entrar con menores riesgos. Mientras menos corto plazo, o sea, mientras más corto plazo, menos rato estoy en el, en el mercado y eso significa también menos riesgos. ¿ya? Yo estaría vendiendo en esta zona, 2888, dejando un stop loss sobre los máximos anteriores, 2895 aproximadamente, con objetivos bajistas. En corto plazo, hacia los 2.864. Esta es una operación de muy corto plazo, en gráficos de 30 minutos. Entonces, la idea sería arriesgar esto para ir a buscar 1, 2 y 3. Es un riesgo de retorno de 1 a 3. Es decir, no hay tanto riesgo. O, bueno, existe un riesgo, pero la, la gestión del riesgo es bastante buena. Voy a ir a buscar como resultado tres veces lo que estoy arriesgando. ¿Ya? Así que en ese sentido me cuadra perfectamente. Esto es una operación más de corto plazo, esperar entonces los 2.888 para entrar en venta con un stop en 2.896 y un take profit en 2.864. Ya quiero que se entienda que en la renta variable seguimos alcista pero con mucha cautela, ya esperando ahí si es que supera o no supera los 3.000 puntos. Esto más en gráficos diarios obviamente. Lo que estamos viendo ahora son caídas en gráficos de 30 minutos, es decir, muy corto plazo. Por otra parte, fíjense lo que está haciendo el Nasdaq, lo más probable es que vaya nuevamente a la zona de los 9100, que son los techos anteriores, ¿ya? Pero probablemente toda la renta variable lo haga. Entonces tenemos estos niveles claros y bastante claves en el, en el Nasdaq. En, esta, en estos niveles podríamos estar tomando algunas posiciones de venta en torno a los 9100. Siempre y cuando dejemos stop loss sobre los 9200 y take profit abajo en, el, en la banda. Mira, podría ser en el 618 de Fibonacci, pero me aseguraría en la banda de al medio, porque puede rebotar acá para seguir subiendo. Ojo con eso. Si lo queremos ver en gráficos de 30 minutos, Acá la idea sería estar vendiendo en los niveles de 9.025 con un stop loss idealmente en 9.044 y un take profit en 8.941. Así que esa sería la opción cortoplacista del Nasdaq. Con respecto al DAX, fíjense cómo llegó muy bien a la zona que estábamos esperando en los 10.783. Habíamos dicho que teníamos marcada esa zona porque podría rellenar este gap este gap que se creó acá y justamente fue eso lo que fue a hacer, lo rellenó y ahora se encuentra en un nivel clave. ¿Por qué es clave? Porque está justo en la banda al medio de Bollinger, en torno a 10.676. Si es que cae por debajo de eso, lo más probable es que vaya a buscar los mínimos anteriores en los 10.367 como primeros objetivos. Ya, acá lo que tenemos que estar mirando es si es que el RCI... Me indica algo. Hasta el momento el RSI lo que nos dice es que hay una tendencia un poco más alcista que se ve acá. Pero acá podríamos ver alguna ruptura bajista. Si es que el RSI rompe esta directriz alcista, la rompe a la baja, ahí ya podríamos estar adelantándonos a una caída hacia 10.367 o incluso la zona de 10.230. Para que lo tengamos ahí en consideración. Entonces, el nivel clave vendría siendo los 10.676. Ahora, si el DAX rebota acá y empieza a subir y supera los 10.783, ahí ya tenemos que empezar a pensar nuevamente en un DAX en torno a los 11.200. Entonces, este es el sector clave del DAX. Si supera esta zona o cae por debajo de esta zona. Ya, así que mucho ojo con eso. Y en gráficos de más corto plazo. Lo ideal es justamente estar vendiendo en estos niveles. Eso sería lo ideal. Estar vendiendo en 10.775, que es, vendría siendo el cierre del gap. Eso era lo, es lo quería en corto plazo. Vendiendo acá con stop loss en 10.800 y take profit, yo lo dejaría un poquito más arriba en 10.670 aproximadamente. Y mucho ojo con lo que haga el RSI si es que pierde estos niveles a la baja. El US30, por otra parte. Si lo vamos a ver en gráficos diarios, vemos que se comporta de manera bastante similar a la otra renta variable, ¿no? Con las la, la últimas cinco velas, dos bajistas y tres alcistas. Pero fíjense que las alcistas no tienen mucha fuerza. Eso a mí es lo que, es lo que me, me, me genera una, un modo cautela, modo, modo cuidado a ver posibilidades de caídas. Acá lo ideal sería estar vendiendo en torno a los 24.700, dejando un stop loss sobre los máximos anteriores, sobre 25.100, para ir a buscar caídas en el Dow Jones en torno a los 23.200. Eso sería lo que haría con el Dow Jones. Estaría esperando estos niveles para estar tomando posiciones de venta. Ahora, ojo, eso es más medio plazo. Si lo vamos a ver en gráficos de 30 minutos lo que estaría haciendo es esperar estos niveles. Me estaría vendiendo en 24000 aproximadamente con un stop loss en 24070 y un take profit en 23800. Entonces acá estamos arriesgando esto en gráficos de corto plazo para ir a buscar uno dos casi tres veces el riesgo. ¿Ya? Así que sería una relación de riesgo de retorno 1 a 3, lo cual cuadra perfectamente. Fíjense la fuerza con la que está cayendo en la última media hora el, el Dow Jones. Está cayendo con, con mucha, mucha fuerza, pero acá está llegando a este piso. ¿ya? Eh, no me compraría en estos niveles, esperaría más las ventas arriba, debido a la, a la cautela que se está generando en el mercado. Ya, así que tenemos cubiertos el US100, el US30, el DAX. Vamos a ver el dólar index que está retomando fuerza nuevamente. Fíjense que habíamos dicho que este era el nivel bastante clave: 99,832. Ya que el cierre del día de ayer, si cerraba sobre o por debajo de esto, nos iba a indicar si venía acá abajo nuevamente o subía. Probablemente, considerando que está sobre los 99,880, probablemente veamos subidas hacia los 101 aproximadamente, o 100,960 para ser más exactos. Y ver esta zona de lateralización, probablemente veamos una lateralización en el dólar index. Mientras hay cautela, pueden subir las bolsas, pero fíjense que también está subiendo el dólar. También está subiendo el dólar. Entonces, acá podríamos ver ataques hacia los 100.960. Si yo tengo acá 99.832 y estoy comprando en esta zona, idealmente poner un stop loss en 99.439. Pero veamos los más, más cortoplacistas, en gráficos de 30 minutos. A ver qué es lo que nos puede arrojar. Ojo, fíjense que en gráficos de 30 minutos está perdiendo la banda del medio de Bollinger, así que perfectamente puede ir a buscar esta zona de pisos, los pisos anteriores. Y en estos niveles me compraría en corto plazo. Idealmente estar comprando en 99,750 con un stop loss por debajo de los mínimos anteriores. Estar comprando 99,750 o incluso estar vendiendo ahora a precios actuales siempre y cuando deje un stop loss en 100,056. Porque de este caso me iría vendido hasta los 99,748. Este va a ser el nivel importante en la banda del medio en gráfico de 30 minutos, los 100 puntos finalmente. Si se mantiene por debajo de 100, lo más probable es que retroceda técnicamente hacia los 20, 99, 7, 48. Ya, así que mucho ojo con este nivel. Ahí está tratando de pelear y está luchando con los 100 puntos. Vamos a ver cómo se va eh, dando y cómo va evolucionando. ya Así que eh, con el dólar index estamos bajistas en el muy corto plazo mientras rompa los 100 pero seguimos alcista en el medio plazo debido a que se mantiene sobre el nivel clave de Bollinger en torno a los 99800 ya y en ese caso nos vamos alcista hasta los 101 aproximadamente el dólar yen que me estaban pidiendo Ah, fíjense, el dólar yen ya está empezando a eh, romper esta zona que habíamos dicho ayer. La idea era vender en 106.401 con un stop loss en 106.600 y el primer take profit en 105.887. ¿Por qué habíamos tomado ese take profit? Porque nos estábamos guiando con los mínimos anteriores, ya. Así que los que tomaron posiciones de venta acá, idealmente subir el, o bajar el stop loss al precio en el que vendieron, para de esa forma estar trabajando sin riesgo y Primer Take Profit 105 887. Si es que vemos que sigue cayendo, teníamos el segundo piso, que son los 104.756. Y después ya teníamos la amplitud del triángulo que se estaba formando. Ya la amplitud venía desde este punto, desde el punto de ruptura que rompió acá, y nos daba una proyección bajista en el dólar y en hacia los 104.845. Habíamos dicho que nos iba a adelantar la caída. El RSI, por eso teníamos marcado esta zona y justamente se cedió. Fíjense cómo el RSI rompió la baja, esta directriz alcista, lo, que, lo cual nos está adelantando entonces caídas. Así que eh, dólar yen bajista, lo que nos cuadra muy bien con un eh, dólar index bajista en el corto plazo. Ya en el corto plazo, recuerden, lo que estábamos viendo acá en 30 minutos. De ahí que está tratando de romper. El dólar contra el peso chileno que también me estaban pidiendo, lo tengo acá. Está en una zona, la verdad es que bastante no, no, está, no está muy claro todavía lo que puede ocurrir con esto. Ya nosotros tenemos dos niveles bastante importantes. Primero, los 8.26 y después los 862. Si bien es cierto, son niveles bastante, bastante alejados. Fíjense que ha estado lateralizando dentro de esos niveles. ¿ya? Si nosotros vemos que hay ruptura alcista sobre 8,62, lo más probable es que vaya a los 904. De lo contrario, si vemos que cae por debajo de los 8,26, ahí ya tendríamos un objetivo bajista hacia los 7,90 aproximadamente. Por lo que el nivel clave actual vendría siendo los 8,26. Si queremos... Disminuir un poco la, la incertidumbre, tenemos que decir que mientras se mantenga por debajo de 847, la tendencia va a seguir siendo bajista hacia al menos los 826. Por eso habíamos dicho ayer que idealmente podríamos estar tomando posiciones de compra en los 826 con un stop loss en los 822, porque si pierde los 826 y cae, ya lo más probable es que siga cayendo de manera importante. Ya por el momento. Podríamos ver ataques hacia los 847. Esto se va a dar siempre y cuando el cobre caiga y ojo que está ahí en un techo y por otro lado el dólar a nivel internacional se empiece a fortalecer, es decir, se vaya a los 101 aproximadamente. Probablemente no sea en el corto plazo porque en el corto plazo podría caer un poquito más, ya, pero en el medio plazo perfectamente podríamos tener un tipo de cambio entre 847 y 850. Con respecto al dólar peso mexicano, a ver, acá lo tenía, acá lo tengo. Habíamos dicho que se estaba formando una especie de triángulo, que se sigue formando, entonces el piso en el dólar contra el peso mexicano se mantiene en este nivel. Idealmente estar tomando posiciones de compra en los 23.73.76, siempre y cuando deje un stop loss por debajo de los mínimos anteriores, un stop loss en 23.53.20. Fíjense cómo está intentando el dólar contra el peso mexicano superar este nivel. El nivel clave que es la banda de Bollinger, en 24.21.70 aproximadamente. Si vemos una ruptura de ese nivel, lo más probable es que continúe con la subida. Pero el primer objetivo alcista lo tendríamos acá. Primer objetivo 24.65, 14 y segundo objetivo 25.08. Si llegase a superar ya esta zona, lo más probable es que vaya a los 27 pesos ya por dólar. Lo único que a mí no me cuadra mucho en este análisis alcista es que me está mostrando el RSI una divergencia que es bajista. Entonces Cuándo me empezaría a cuadrar este análisis más alcista cuando el RSI supere esta directriz bajista. Si es que el RSI sigue subiendo y supera esta directriz bajista, ahí lo más probable es que veamos ataque hacia 25, incluso 27. Todo va a depender del RSI, así que eso es lo que tenemos que tener en consideración. Ya. Con respecto al dólar y, y, y el canadiense, ojo que el petróleo viene cayendo. Fíjense, ya, el, ese es el Brent y el WTI es este. Viene cayendo más fuerte. Acuérdense que si cae el, el petróleo en México, el peso mexicano se, se debilita y el canadiense también. Es por eso que vemos cómo están subiendo. ¿Ya? Fíjense que el canadiense hizo algo bastante interesante y es que no rompió la banda del medio de Bollinger. Esta vendría siendo la, el nivel clave. 1.40487. Ya, entonces la idea es estar comprando lo más cercano a este nivel, dejando un stop loss en el dólar contra el canadiense por debajo de los mínimos anteriores, es decir, estar comprando acá con un stop loss acá. Y el primer take profit yo lo bajaría, lo dejaría en la banda del medio, o sea, en la banda superior de Bollinger, en 1.42.095. Y si llegas a superar ese nivel, ahí me iría nuevamente a los máximos anteriores, en torno a 1.42.560. Si lo vamos a ver más. Más en corto plazo, lo que tenemos es alta volatilidad que está subiendo claramente y tendríamos niveles claves entonces en 1.41239 y posibilidades de subida hacia 1.41400. Incluso 1.41500, mucho ojo con esto, ¿ya? El euro dólar el euro dólar ya está yendo a buscar nuestros niveles que teníamos marcado abajo. Recuerden que acá teníamos el primer objetivo, segundo objetivo, y, se, y, te, y teníamos el tercer objetivo bajista en torno a 1.076.95. A mi juicio se mantiene este escenario bajista. ¿ya? Ahora lo que estamos viendo es una especie de, de corrección simplemente, pero la tendencia es bajista. ¿Dónde estar vendiendo idealmente para subirnos a esta tendencia? Lo que yo haría estaría vendiendo en torno a los 1,085,07. Primer objetivo bajista, ojo, estaría vendiendo en esa zona o si no estaría comprando una vez que supere la banda del medio. Esas son dos opciones que podemos tomar porque son a corto plazo. Gráficos de 30 minutos, podríamos estar tomando posiciones de compra en estos niveles, siempre y cuando deje un stop loss en 1.080 con un take profit en 1.085, 1.084, 900 aproximadamente. ¿Ya? O lo otro, para el que no quiera tomar una posición de compra considerando que la tendencia es bajista y no quiere operar en contra de la tendencia, lo que podría estar haciendo es esperando esta zona para poder tomar posiciones de venta, siempre y cuando mantenga un stop loss por sobre los máximos anteriores que vendrían siendo esta zona. Entonces ahí tenemos dos opciones, comprar ahora con objetivo en 1.084 o vender en 1.084 con un stop loss en 1.085 y objetivos hacia 1.077 aproximadamente, que son los que teníamos acá hace días marcados. En ambas opciones esperamos que llegue hacia los 0.084. 4.91 aproximadamente. Nos van quedando dos minutos y nos quedan dos instrumentos, bueno, seis minutos y nos quedan dos instrumentos por ver. Tenemos el WTI acá. Fíjense que habíamos dicho que estaba cotizando en un canal bajista, ¿cierto? Que si superaba esto teníamos tres escenarios. Primero alcista hacia 27, segundo hacia 29 y tercero hacia 33.86. Se cumplió el primero, llegó a los 27 y ahora está cayendo. Podría ser un pullback esto simplemente. ¿Qué quiere decir eso? Una caída para acá, en este, en este piso que ahora es un piso, que antes era un techo, ahora es un piso, podría tomar un impulso nuevamente hacia los 29 y hacia los 34 incluso. Por ende, este nivel va a ser importante. Los 24,60. Si cae por debajo de los 24.60, ahí ya nuevamente tenemos tendencia bajista hasta los 21.37 y luego hasta los 18 dólares el barril. ¿ya? Eso, es más corto, o sea, eso es más largo placista. Veámoslo en corto plazo, en gráficos de 30 minutos. Lo que podríamos estar haciendo es estar comprando siempre y cuando tengamos un take profit 1 en 26.36 y un take profit 2 en 27.68. Eso es lo que yo haría. En gráficos de corto plazo, estar comprando con un stop loss en 24.63, primer take profit en 26.36 y el segundo en 27.68. Y el oro, tal como lo habíamos dicho el día de ayer, estábamos esperando ya unas caídas adicionales en el oro, ya habíamos dicho que lo más probable era que cayera por debajo de los 1692 y de hecho teníamos posibilidades de caída hacia los 1674. Todavía no se da eso, aumentó durante las últimas cuatro horas la volatilidad, estuvo cayendo el oro, llegó a un mínimo de 1685. Se mantiene de todas maneras por debajo de los 1700, eso quiere decir que la tendencia continúa siendo bajista, así que acá lo que podríamos esperar es esta zona para estar comprando. 1674 idealmente, con stop loss en 1658 y take profit nuevamente en estas zonas alcistas entre 1710 y 1713. Eso sería eh, con el oro. Ya seguimos esperando algunas caídas, pero son correcciones más técnicas para luego seguir eh, subiendo en el mediano plazo. Recuerden que cuando hay pesimismo en el mercado, el oro tendería a subir pero actualmente no está ocurriendo eso. ¿ya? Lo que pasa es que el oro es un instrumento refugio contra riesgos inflacionarios. Y cuando hay riesgo en el mercado, cuando hay pesimismo, lo que menos se avecina es inflación. Es por eso que el, el oro pierde terreno. Y la libra, ¿qué es lo que me faltaría? No la tengo acá abierta, sí acá está. Ojo, la libra eh, continúa cotizando dentro de este canal, ¿ya? Así que acá lo que yo estaría haciendo es estar tomando posiciones de compra en estos niveles de 1,23,550 con un stop loss en 1,22,600 para ir a buscar los 1,26,500 nuevamente, ¿ya? Ojo que el Reino Unido eh, pasó a ser el país europeo con más muertes a raíz del coronavirus, por lo mismo también vemos eh, una libra un poco más debilitada. Ya mucho ojo con la reapertura de la economía, porque el día de hoy Boris Johnson mencionó que de todas maneras, a pesar del contagio y a pesar de las muertes, tiene en mente continuar con los planes de reapertura. Eso está, eso está pasando en general en toda la economía. Los, los países, al parecer, ya se están desesperando un poco y están yendo a reabrir las economías independientemente de los contagios. No, no así en, en Europa en general, en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos sí, en Reino Unido también, pero en España, en Italia, en Alemania han estado disminuyendo la, las muertes y los contagios. ellos lo están haciendo un poco, eh, un poco mejor en ese sentido ya los demás países están reabriendo a pesar de los contagios y a pesar de las muertes, como es el caso de Estados Unidos y como es el caso de Reino Unido. Muchas gracias, estimados, por la participación del día de hoy. Los espero mañana en un nuevo seminario y que tengan un muy buen día de trading. Que estén muy bien.